You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. Muy buenas gente, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos más en concreto a este nuevo reto fitness en el que mi amigo Pep Powerlifter se va a enfrentar contra mí. Hemos elegido 5 pruebas las cuales creemos que son bastante justas, ya que cada uno de nosotros hacemos deportes distintos y por tanto tenemos cualidades físicas distintas. En cuanto al premio, en cuanto a lo que nos estamos jugando, lo podréis ver al final del vídeo, va a ser un pay pay. Que nos lo vamos a gozar, o sea, pierda quien pierda, nos lo vamos a gozar, eso está clarísimo. Y por último, y antes de empezar, tengo que daros las gracias a todos y cada uno de vosotros por esos 1000 suscriptores, por apoyarme, por estar ahí, por dedicarme unos segundos de vuestro tiempo. Y bueno, si os molan este tipo de retos, solo os tengo que pedir una cosa: todo el mundo suscrito, que lo petéis a likes. Y que si queréis más vídeos como este y más pruebas y más locuras, me dejéis por los comentarios lo que os gustaría ver. Ahora sí, vamos a darle caña. Antes de empezar con la competición, había que decidir quién iba a ser el primero en realizar la prueba número 1, por lo que nos lo jugamos a un piedra, papel o tijera al mejor de 3. ¿Al mejor de 3? Venga, al mejor de 3. Va a empezar partiendo ya. Venga, ¿eh? Venga. Empiezas. Vale. La primera prueba consistía en aguantar el máximo tiempo posible colgado de la barra, pero como no teníamos barra, lo hicimos en la silla del socorrista. Las dos únicas reglas eran, por un lado, no apoyarse en ningún sitio y, por otro lado, que la barbilla no pase por debajo de la barra. En el momento que la barbilla descienda, el tiempo se parará. Una, dos, ya. Ahora. Esos pies bien separados, tú. ¿Separado? Ahí, como tal, yo estaré aguantando. Ey, no apoyes la barbilla. Está sufriendo, estoy temblando de que empezó. Está sufriendo y no ha empezado. Como me gusta. Esa barbilla, en cuanto baje, está fuera. ¡Ahí! No apoyes la barbilla. Cuando digas, Paula. Ya. Sube la barbilla. Ahí, que se vea bien claro. Sube la barbilla, estírala para arriba. Estírala para arriba. Ahí, ahí. Voy para arriba, si no se ve. Uy, Borjita. La barbilla. Al minuto dime. Cuando llegues. Mira para arriba. Ya te he superado. ¿Ya le he superado? Sí. Tengo 58, 59. Bueno, bro. 1-0. La que te decían que me voy a ganar y ya está. La segunda prueba consistía en sacar al adversario del círculo. La primera persona que tocase con alguna parte de su cuerpo el exterior del círculo habría perdido. Era al mejor de 3, por lo que aquel que ganase 2 enfrentamientos habría ganado esta segunda prueba. 3, 2, 1, go.
3, 2, 1, ya. Fuera. Sí, sí. Y con el 1-1 llegaba la ronda decisiva. Quien ganara, ganaría esta segunda prueba. Así que esto fue lo que pasó. Ya. Como veis, Pep me humilla, no tiene otro nombre, pero las reglas son las reglas. En el momento todos teníamos claro que él había ganado, porque me humilló básicamente. Pero vosotros, ¿qué pensáis? ¿Quién creéis que toca primero fuera del círculo? Con esto nos poníamos 1-1 y comenzaba la tercera prueba. Prueba muy simple a la vez que dura. El objetivo en esta prueba era conseguir que el adversario cruzara la línea central con su propio cuerpo, o en su defecto que soltara la cuerda al no poder más. El marcador en este momento se ponía 2-1 a favor de Pep. No podía permitirme perder esta prueba, ya que si no estaría fuera de la competición. El objetivo era simple: un punto de inicio, la silla del socorrista, y un punto final, la primera boya. Aquel que llegara antes habría ganado, por lo que esto fue lo que pasó. Y a falta de la última prueba, el marcador se ponía 2-2, una prueba en la que ambos teníamos mucha confianza en nosotros mismos. ¿En qué consistía? Pues consistía en hacer el máximo número de flexiones en un minuto. Y el resultado fue el siguiente. ¿Vamos? ¿No? ¿Ha pasado el minuto? Ya. 62, Pep. A chuparla. Finalmente, Pep se alzaba con la victoria. Podríamos discutir sobre la forma de hacer las flexiones, pero es algo que voy a dejar en vuestras manos. Vosotros, en los comentarios, vais a decidir quién consideráis que es el campeón. Bueno, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Esperemos que os haya gustado. Si queréis más vídeos como este, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Todo el mundo suscrito. Si queréis más pruebas, me las dejáis por los comentarios. Pep, ¿algo que añadir? Me he follado. Es un flipado. Venga, nos vemos la semana que viene. ¡Chao!
Bueno, chavales, aunque no está claro quién ha ganado, vamos a dar, como es mi canal, vamos a dar como que ha ganado un 3-2, pero de todos modos, dejad por los comentarios quién creéis que ha ganado y ahora qué, vamos a disfrutar de esto. Hombre. Pues ya está. Aquí ganamos todos, chavales. Vosotros, nosotros, porque nos comemos esto y ya está. Él no. Esperemos que os haya gustado y nos vemos la semana que viene, ahora sí.